music just turns me on. Music just turns me on. Y siempre preocupándote por el futuro. ¿En qué maldito momento tú vas a vivir? ¿En qué momento tú vas a disfrutar de las pocas, las muchas cosas que tiene la vida para ofrecerte? Entonces te mueres y vienes y reencarna en una puta también frustrada. Me lleve el diablo. ¿Sabes? Mira, yo tal vez pueda vibrar bajito en algunas cosas. Me dan algunas
Espérate un segundo. Dame leer esto. Estoy en un en vivo ahora mismo, mi muñeca bella. Ya mismo yo lo veo. Parece que es chistoso porque me estás enviando la cara. Espérate. Cuando yo salga del en vivo, yo lo chequeo el video, mami. Chisme time. Yo puedo tal vez vibrar bajito. En algunas cosas, sea por el pasado, sea por esto, sea por aquello. Pero yo intento que ninguna de esas adversidades me arrastren. ¿Tú sabes por qué? Porque yo nací para ser feliz. Todo ser humano nació con un propósito. Y el único propósito tuyo en esta vida es ser feliz. Tienes que soltar el pasado. Mami, mira, te divorciaste sin querer divorciarte. El tipo se fue con la más puta del barrio. Imagínate, a mí me pegaron cuello con una vica, mija. Imagínate, y con una puta vaca, imagínate. Entonces, si yo me quedo todo el tiempo concentrada en lo que me pasó en el pasado, yo me estoy olvidando y estoy dejando pasar por alto mi presente y preocupándome demasiado por lo que va a pasar en el futuro. El futuro tú no lo sabes. Yo estoy ahora mismo aquí con ustedes. Yo puedo amanecer muerta mañana. Yo no me quiero morir porque después que me hice mi culo y rellené mis testículos, lo buena que yo estoy, yo no quisiera morirme porque yo tengo buen toto. ¿Tú me entiendes? Y todavía me falta tener por lo menos 20, 50 maridos más. A ver, yo no quiero que eso me pase, pero si... Yo sé que yo nací 9 de diciembre, pero yo no sé cuándo me voy, vieja. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cómo yo me voy a estar preocupando tanto por lo que va a pasar en el futuro, olvidándome del presente y ocupando mis manos y espacios vacíos en mi interior con mi maldito pasado? Yo no puedo, maricón. Yo no puedo. Tú tienes que soltar, tienes que soltar. Yo tengo días que me duele el alma por cosas injustas que yo no me la merezco porque yo no soy un mal ser humano. Soy puta, pero no soy mal ser humano. Soy mal hablada, mal criada, chismosa. Y tengo uno que otro defectico, pero yo no soy mala gente. ¿Sí me entienden? Pero hay muchas cosas que yo no me la merezco y me han pasado. Pero eso no es un punto como para yo enfocarme solamente en lo negativo. Voy a envejecer mi alma cuando yo tengo un alma tan viva, tan llena de vida, porque estoy preocupándome por cosas que yo no puedo cambiar. El maldito pasado tú no puedes cambiarlo, tú no puedes saber lo que va a pasar mañana, porque aún tú seas bruja, puta, tú no puedes saberlo porque tú no eres Dios y tú no vibras esa magnitud tampoco, ¿sí me entiendes? Entonces hay cosas que tú tienes que soltar, la suelta, mami, suelta, suelta, tienes que soltar, vieja, porque si entonces, si tú sigues en esa, ¿en qué momento, mami, tú vas a ser feliz? ¿En qué momento, mami? Estás dándole una vida paupérrima a las personas que te queremos, que estamos en tu entorno, en tu alrededor. Habemos personas que queremos hacerte feliz, pero tú no nos das la oportunidad. Incluso si estamos en una reunión, todo el mundo tiene una reunión y tocan una tecla en donde tú vibras bajito, eso es un motivo para tú arruinarte el momento y empezar a recordar el pasado. Hay cosas que tú no la vas a olvidar. Yo nunca voy a olvidar que mami se murió. Eso no me va a pasar jamás. Porque se murió la mitad de mi vida. Pero esa mitad de mi vida yo intento dejarla tranquila porque eso es algo que yo no puedo cambiar. Por más que yo llore, por más que yo me amargue, mami no va a volver. Mi mami no va a volver. No importa cuántas depresiones, cuántas veces yo vaya donde lo quiero, que tanto me duele el alma, mami no va a volver. Entonces, la otra mitad que a mí me queda viva, yo vivo nutriéndome con los niños, con las loqueras de mis hijos, con el amor tan grande que yo siento por mis pollos, por los pocos familiares que yo amo. Me siento grande, me engrandezco con mis triunfos. Yo no puedo quedarme todo el tiempo paralizada en lo que pasó y yo no puedo cambiarlo. Yo no puedo cambiar que el que era mi esposo me pegó cuerno con una vica y que la preñó. Yo no puedo cambiar mi último fracaso. Yo no puedo cambiar como yo me sentí ayer. Porque ayer yo me sentía... Yo me sentía como una mierda anoche. Yo, I swear to God, yo me sentía like shit. Yo respiraba y yo decía, mierda, coño, pero ¿por qué? Pero me levanté toda bonitosa, me enganché pestañas, arreglé peluca, me maquillé, mi amor, y salí para la calle a darlo todo y tuve un triunfo bonitoso, maricón.
Porque yo no tengo tiempo para quedarme paralizada en esos traumas psicopendejos que no me dejan evolucionar. Yo no puedo. Y así como yo lo hago, lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer cualquiera, porque que el punto es, yo nací para ser feliz y mi paz no es negociable. Y si lo que a mí me pasó ayer, ya que yo no lo puedo cambiar, me está costando mi paz, yo tengo que soltar, porque si me cuesta mi paz, es demasiado caro para mi bolsillo. Y no, y hay cosas que tú no las puedes, tu bolsillo no te permite pagarlas, como tu paz, como tu tranquilidad. ¿Tú estás soltera? ¿Cuándo yo no quiero estar soltera? Hace frío, a mí me gustaría estar durmiendo con un tigre así de corrucaíta y levantarme clavado la mañana. Pero maricón, la vida no me está dando esa oportunidad, porque entre ser y no ser yo soy el maldito final y yo soy tóxica e insoportable. Yo peleo y así, y son cosas que esas son virtudes. Pero hay hombres que no las aguantan. Yo soy de la que ponga a los hombres de chancha, yo soy la que le doy golpe y un montón de cosas. Y cuando se me mete la putería, yo quiero llegar a las 5 de la mañana y si me pelea, vuelvo y me voy porque a las 5 todavía es temprano. ¿Sí me entendiste? Y entonces son muchas cositas, percatas minutas, que no cualquiera las soporte. Entonces yo no me puedo paralizar. Diablo, porque yo no tengo un marido. Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Dios mío, bla, 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 bla. Yo no me puedo concentrar en eso, yo tengo que decir... La puerta de mi corazón y mis patas están abiertas para que venga el next. Yo no sé si tú me entiendes, pero me entiendes. Yo no puedo cambiar las actitudes que tienen mis hijos, porque mira de quién son hijos, ¿sí me entiendes? Entonces yo no puedo cambiar las actitudes con las que vinieron mis hijos, pero sí puedo aprender a manejarlas. Sí puedo ser tolerante, muchas cosas que yo no puedo cambiar, porque yo tengo que aceptarlo a ellos así. Estarme quejando, estoy hijo de la gran puta, tanto que joden, rompieron la hijeputa televisión, yo que la compré en diciembre, cago en la madre de esos niños, cualquiera los agarra y los cocotea. Mami, lo material se recupera, la paz interior, tu alma, es todo. Tú no entiendes, si tú no estás en paz, vibras bajito. Si tu interior no está en orden, nada en tu alrededor va a marchar como debería. Yo he aprendido a soltar personas. Yo he aprendido a soltar situaciones. Ah, que el macho me gusta, pero el macho, tal vez yo lo estuve esperando por años. Y vino con un saco muy pesado como para yo ayudarlo a cargar eso. Y tengo que soltar. No me queda de otra, mami, tengo que soltar. Y seguí mi camino, porque tal vez llegué tarde. ¿Tú me entendiste? Entonces, ¿por qué yo voy a paralizar los pasos de mi vida, que son tan bendecidos por las cosas que yo no puedo cambiar? Yo no puedo cambiar el que mami no esté, y eso me acaba. Pero tampoco permito que esas tristezas me depriman más de un día, porque mami no va a volver. Y eso es algo que lo tuve que aprender a puro cuarto de cojón. Yo no puedo cambiar lo que pasó en mi matrimonio. Yo no puedo cambiar que mamá tampoco esté. Yo no puedo cambiar que mi papá no me quiera. Hay situaciones, mira, te voy a poner este ejemplo otra vez que lo he hecho varias veces. Yo soy la única hija de mi papá. ¿Verdad que sí? Yo ayudo a mi papá humildemente entre todo lo que yo puedo. No puedo cambiar su vida completa porque no lo voy a hacer. Y aún pudiera, yo tengo otras responsabilidades que son mi prioridad. Él no es mi prioridad. Es mi papá. ¿Tú sabes cuando yo aprendí? ¿Tú sabes cuando yo aprendí a que yo tenía que soltar ese tipo de rencor en ese departamento, en el departamento paterno? Cuando yo entendí que él es mi papá. Yes. Me dio su apellido, sí. Yo le pido la bendición siempre que hablo con él en el teléfono, sí. Pero él y yo no vibramos a la misma magnitud. Yo no puedo odiar a mi papá porque mi papá no me ame. Mi papá no me llama en mi cumpleaños. Mi papá no me llama en Navidad. Mi papá no me llama para preguntarme, Guga, ¿cómo tú estás? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están los niños? Mi papá no me llama para los cumpleaños de sus nietos y yo soy su única hija. Mi papá no me llama a mí para el Día de las Madres. Él no tiene el tiempo, o sí tiene el tiempo, pero él no le nace de su corazón.
Si yo muero primero que él, los remordimientos lo van a hacer a él, que rompa paredes, culpándose y preguntándose por qué yo no hice las cosas diferentes. Pero yo no lo culpo, porque él no tiene la culpa de no tener un espacio en su corazón para mí. No me quiere y punto. Pero yo no puedo odiar a una persona porque una persona, aún sea mi sangre, esa persona no me ama porque él no me ama. Pero yo no puedo odiarlo a él por eso, porque eso es algo que a él no le nace. Y tú no puedes obligar a alguien a que haga algo que no quiere hacerlo. Entonces, cuando yo aprendí que eso es algo que yo tenía que soltarlo, que yo no podía frisarme en eso preguntando, pero ¿por qué él no me quiere? ¿Por qué él quiere más a sus hijastras que a mí, que soy su única hija? Yo soy su única hija y yo he hecho tantas cosas por él, pero yo he hecho cosas por él materiales. Tal vez yo no he hecho lo suficiente para ganarme su cariño. Tal vez yo pienso que con pedirle la bendición y darle dinero es todo. Él no tiene que quererme por eso. Y si a él no le nace amarme como su única hija que yo soy, yo no debo de odiarlo a él por eso. Porque si analizamos, el sentimiento es mutuo. Porque yo tampoco siento que yo sienta como ese amor. Yo no tengo memorias con él. Yo no tengo que yo fui al parque, que él me agarró las manos, que él me protegió de alguien, que cuando yo tenía tormento, él se paró al frente y me protegió. Nada de eso. Yo no tengo esas memorias. Incluso si él muere hoy, lo único que lamentaría fue lo que nosotros no, la vida o nosotros mismos no nos dimos la oportunidad de vivir, porque ambos no vibramos a la misma magnitud. Es lo único que yo lamentaría. Yo no tengo memorias con él. Pero aunque yo no tenga memorias y yo no sienta que él me haya querido nunca, no es un motivo para que yo lo maldiga y lo odie. Te voy a decir una cosa. Yo puedo pasar 5 años sin hablar con él. Y si él me necesita, yo de pensar que él pueda tener hambre y no tiene comida, eso me quita el sueño. Yo de pensar que él tiene un dolor y yo teniendo dinero no le mando dinero para su medicina, eso me mataría de tristeza. Y no tanto por él, sino porque yo siento que es mi deber y la vida me lo recompensa. Eso es todo. Yo no odio a nadie porque no me quiera. Cuando yo aprendí eso, yo aprendí a vivir la vida de una manera diferente. Incluso si según va pasando el tiempo, uno de mis hijos no me ama como debería de amarme, como su madre y su padre que yo soy, tampoco lo voy a odiar. Por eso lo voy a amar doble. Porque lo amo por el amor que yo le siento por ello, por ser su mamá. Y lo amo más porque él no me ama. Y yo tengo que ganarme ese cariño, aun sea unas palabras agradables. Para muchas personas decir esto y sentirlo, vibrar a esta magnitud, es difícil. ¿Tú sabes por qué yo casi no menciono a mi abuela? No porque yo la tenga olvidada, porque yo he amado más a mi abuela que a mi propia madre que me parió. Simplemente yo estoy en paz. Simplemente ella y yo vivimos lo que teníamos que vivir y vibramos las dos a la misma magnitud. No hay nada que decir, no hay quejas, no hay lamento, no hay arrepentimiento de nada, porque con ella yo viví lo que tenía que vivir. Si algo me hubiese faltado, me hubiese sentido en algún momento, coño, porque yo no hice esto y esto por mamá. Coño, mamá fue así. Yo he aprendido a soltar. ¿Sabe lo que yo le dije a mi hija los otros días? Cuando tu papá regrese, porque su papá va a volver. Cuando tu papá regrese, empieza a hablar de la vida como si ese tiempo no pasó. Ustedes tienen muchas cosas que hablar. Tienen todavía muchas cosas que vivir. Tienen mucho que construir junto como padre y hija que son. Deja esos rencores que él, cada quien, tiene una manera diferente de querer. Ella me dijo, yo no puedo ser como tú. Yo le dije, suelta eso para que puedas mirar la vida de una manera diferente. Porque él no fue mal padre mientras estuvo. Tiene ausente muchos años, pero el día que él decida regresar, siéntate a hablar con él. Perdona y sigue caminando, porque ya lo que pasó tú no puedes cambiarlo. El pasado tú no puedes cambiarlo. Y ella me dijo, yo no puedo ser como tú, ¿cómo tú puedes ser así? Yo le dije, tú has visto todas las personas que me han hecho cosas desagradables, que tú lo has visto. Y tú ves cómo yo suelto eso y después tú ves a esas personas hasta pidiéndome perdón sin yo tener que hacer nada. Ella me dice, sí, pero ese no es el punto porque las cosas no son así. Las personas no tienen que hacerte cosas malas. Y yo le digo a ella, si tú perdonas, no es por la otra persona, es por tu paz.
es por tu tranquilidad, es porque tú mereces vivir en felicidad plena, sin ocupar espacios en tu interior, odiando a algún mamagüevo, alguna mamagüevo que no se lo merece. ¿Tú entiendes eso? Hay que evolucionar en la vida, porque la vida es muy corta. Maricón, yo hablé con mami lunes y ya el martes mami estaba muerta. Ya el martes a esta hora, 11:45 más o menos, ya mami estaba en el descenso de morir. Y yo había hablado con ella un lunes, ya martes, yo había hablado en el día, y ya más o menos a esta hora ya mi mami estaba muerta. Entonces, ¿tú te crees que yo sabiendo esto, lo corta que es la vida, yo me voy a poner a concentrarme que en fulana me hizo y que en fulano me hizo? No hace mucho tiempo una persona me hizo pila de daño, hasta el punto que hasta mis hijos se vieron afectados. Yo estoy tranquila. ¿Tú sabes por qué? Porque sin tener que prender una vela, sin tener que maldecir, sin tener que hacer absolutamente nada, sin mover un dedo, ni mover mis manos, yo veré a esa persona pedirme perdón por sus malas acciones, porque yo no me la merecía. Pero yo no puedo ocupar mis espacios en mi interior odiando a ese mamagüevo cuando ese no se quiere ni a él mismo. ¿Tú te crees que yo tengo ese tiempo? Yo no tengo ese tiempo, maricón. Yo estoy llena de amor. Yo estoy llena de amor para darle al mundo, maricón. Yo no puedo estar odiando a tu el que me hace algo. No. Tú en tu lado, yo en el mío, y que te perdone Dios. Y yo sigo mi vida porque es que no pasa nada. ¿Tú entiendes o no entiendes? Yo no tengo tiempo. Antes, cuando yo era un cuero loco, así, de carrilla y de todo. Que fulana me hizo como par de mierda que me han hecho en redes. En otro tiempo, una tigra que me puso en sofoque, que ahora yo la ignoro, podía hacer lo que ella quiera, me puso en sofoque. En otro tiempo yo hubiese prendido la jipeta, llamo a los cueros, llamo a los tigres, llamo a los pájaros y me le freno exactamente en su casa y le doy la real golpeada. Pero un día me puse a pensar, maricón, tú eres Chanel. Maricón, tú tienes nombre. Maricón, a ti te ha costado no ser Chanel Rafael, no, sino la Chanel. La bella Chanel, maricón, a ti te ha costado, te has tenido que moler mucha piedra con este culo, desvelarte mucho, tener que viajar, dejar a tus hijos solos, hacer pile mierda y aguantar pila de vaina. Entonces, ¿cómo puede ser que tú por un pique de esos cruces de cable que te dan, tú vas a perder contratos con compañías tan importantes, tú vas a perder tu libertad visitando corte, dejando a tus hijos solos, va y después de eso pasa una vaina con tus hijos y por ahí se fue María Lavá? ¿Tú te crees que yo voy a arriesgar tanto por personas que no valen ni siquiera un pensamiento? No. No. Yo pensé de bloquear de mi página a mí esa persona y de mi celular. Comprarme dos machetes en Home Depot y salí a buscarle y mocharle la cabeza, entrarle a machetazo limpio. Y después yo dije, maricón, tú no eres Saiyajin. Tú no eres Saiyajin, maricón. Tú nunca has macheteado tanto. Tú ves sangre y caes dura, maricón. Tú lo que eres una babosa. Vete para tu casa, acotate y deja de joder la restingueta. Váyase para su casa, haga pipí, acuétese, maricón. Que usted no es Saiyajin. Y tú no eres de que protagonista, de que te muere, revive. No, maricón. Cuando viene a que te quitan los dos machetes y te dan dos planazos y tú quedas seca. Va y me pincha esa mamá huevo, este coro viene, pa, y me pincha una teta en mi culo. ¿Tú te imaginas, maricón? Yo que me cuido de no rebalar. No vayas a ser, mi amor, que yo vaya a perder este culo. No, mi amor, o me pinchen una teta y yo donde yo veré, mi amor, con una herida y una teta vacía. No, pues no. Pues no. Y perder mis contratos. ¿Tú sabes lo difícil, mi amor, que estar en Tyro? ¿Eh? Dime, mi amor, estar con gente de tanto prestigio, de que perder todo, de que por un pique, porque una maldita racabaca sin futuro alguno, sucia, que no tiene nada productivo que hacer con su vida, venga, de que provocándome, esa mujer no te ha dado, esa mujer no te ha tocado. Mi amor, evoluciona, maldito cuero, que tú vas a machetear a quién, tú nunca has macheteado tanto, maldito cuero. Si un día te fuiste a los machetazos con un cuero y te hicieron un puñón ahí, no, no. Y no voy a jalar la dolorosa, porque cuando viene a ver algo, dije, pam, 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 seis, se me mete un tiro. No. Yo no tengo este tiempo. Que Dios bendiga a todos mis enemigos. Que Dios bendiga a los que me quieren, a los que no me quieren. No pasa nada. Yo te Gucci. The music just turns me on.
hay hombre mujeriego que sí se le puede cambiar ese desastre y esa desorganización huevística que tienen entre las patas. Yes. Hay hombres que sí que cambian, cambian por ti, por el poder del culo, porque sí, porque se enamoran, porque no quieren perder esa perra, porque es el cuero que a ellos le gusta, es el cuero que le entiende, porque sí, ella yo no la quiero perder y voy a cambiar. Pero hay tigres que te hacen una maldita movie. Oye, mira, te digo una cosa. Y los mejores actores son los tigres dominicanos, maricón. Qué buenos actores son los hombres dominicanos. Esos tigres dominicanos, cuando les gusta el culo, te hacen una maldita movie. Esos son los que más acodan, mami. Y si son Leo, del signo Leo, mi amor, peor todavía. Esos sí dan asco cuando un culo le gusta. Pero cuando ya tú cedes y tú le bajas a tu maldita intensidad y ellos saben que te tienen, entonces salen a la calle. Salen a la calle, mi amor, a usar ese trapo ripio, como que si eso no es de ellos. Y cuando tú lo descubres en un maldito divareo pegándote un cuerno, esos son los que más culo lloran. Mira, te digo una cosa, te doy un consejo, aléjense de los hombres del signo Leo. Si tú no eres Sagitario, si tú no eres malditas o Acuario, tú no puedes meterte con un hombre del signo Leo porque es que son azarosos. Y tú tienes que tener bujía. Entonces, con los hombres del signo Leo, escucha, fue que me dejaron traumado, maldito. Tú tienes que ser su mamá, tú tienes que ser su amiga, tú tienes que ser su amante, su confidente. Tú tienes que ser todo en uno, todo en uno. Comprenderle su derrumbe de mamá huevada y aguantarle pila de mierda. Y yo no puedo, bebé. Yo no puedo. Yo mejor me meto con un Sagitario que yo sé que es lo que es. Me encantan los hombres del signo Capricornio, me fascinan, me vuelven loca los hombres por lo detallistas que son, porque son otra cosa. Pero yo quiero estar lejos, principalmente de los dominicanos, y más si llegan aquí grandes. Porque es que a mí me gustan los tigres americanizados, esos que cocinan, que se convierten en mi chacha, que me lavan la ropa, que me lavan los panties, que me aguantan toda la vuelta, que me aguantan mis pecozones, mi malparidez, mis bipolaridades, mis depresiones, mi loquera, y ese sinfín de combo que yo regalo cuando yo soy tu pareja, porque yo soy malditosa, maricón. Yo soy insoportable, por eso estoy sola. Pero que no pasa nada. No pasa nada, maricón. Eso es parte de ser pareja. Yo no aguanto mucho, pero tú sí tienes que aguantarme a mí porque yo soy una maldita tóxica y narcisista. ¿Tú me entiendes? Tú lo aguantas si tú quieres, aquí no es obligado. Yo no te estoy obligando. Ah, que yo te aguanto todo eso porque me gusta el culo. Búscate otro que lo mismo que yo ofrezco, lo ofrecen todo. Porque tú tampoco me vas a estar restregando a mí todo el tiempo de que todos los defectos que yo tengo. No, porque yo sufro. Porque yo trato de cambiar. Pero es que no me dan el tiempo. Ah, que tú tienes 2 años intentando cambiar. Ah, pero que tú eso no es suficiente tiempo. 2 años no es suficiente tiempo para yo cambiar. Porque yo tengo muchos años viviendo conmigo y siendo de esa manera. So, dame por lo menos 20 años más y aguanta calladito. Y siga siendo la chacha de la casa. Pero se me revela la chacha. Porque la última chacha que yo tuve se me reveló bien cabrón. Se me reveló bien cabrón. Sí, me salió mala la chacha. Ay, salió malditosa la chacha. Pero te irá mejor sin mí. Espero que no regreses. La cruda es moral y la pago con creces. Te irá mejor sin mí, mi amor, porque yo tengo un problema y es grande. Es bello y son los hombres. Y yo quizá no cambie, tú. Si eres una mujer acuariana, entonces bienvenida al combo. La mujer de Acuario es muy parecida. Y la mujer de cáncer, a las actitudes que tienen. Ay, no, las mujeres siendo cáncer son insoportables. Ay, esos cueros tienen problemas y de autoestima mucho más todavía. Esos cueros son insoportables. Tienen un problema de autoestima brutal. La mayoría son súper envidiosas, súper bochincheras, chismosas. Son buena madre, tienen buen corazón, pero son como obsesivas, la maldita. Y cuando tienen un marido, empalagan tanto que los hombres se hartan de que una mujer sea, coño, tan mamaíta y como tan. Ay, no, me tienen harta. Yo no me metería con un cuero del signo cáncer. No, 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 no. Como mamás son buenas, no todas, pero la gran mayoría. Pero como esposas son súper empalagos. Y los hombres del signo cáncer tienen como un odio interno con las madres.
y viven guardando un maldito rencor, como que no evolucionan, porque maricón. Ah, si tu mamá fue mala, si tu mamá hizo esto, pues, evoluciona, maricón. Tu mamá era un cuero y no estaba en ti. Tú fuiste un aborto que se crió, mamá huevo, deja tu drama. Y se quedan como todo el tiempo viviendo en el pasado. Evoluciones, socio. Ay, qué fastidio. Ay. Las mujeres más tiranas son las mujeres del signo Tauro. Las mujeres más gobernativas y más malditosas en el interior son las mujeres del signo Tauro. Son azarosas. Si no, mire, Elizabeth. I'm sorry, mami. I'm sorry. Mami, yo no estoy hablando de ti, mami. Yo estoy hablando de las Tauro, pero tú no eres así, mami. I love you. Do you? Mami, I love you. Mami, tirándole puya a fulana. Tú no eres así, mami. Ay, Dios mío. Y es que tú no duermes, mami.